Gloria a Jesús. Dios le bendiga, hermano y amigo, en esta, en esta tarde. Este es su programa, Clama a mí. Yo te responderé con su hermana y amiga C. Fernández y Newton de la Cruz. Gloria a Jesús. Inmediatamente le pasamos al hermano Newton de la Cruz para que salude y ponga lo que Dios ha puesto en su corazón. Ore. Gloria a Jesús. Dios le bendiga en esta hora, en este momento al pueblo de Dios, a los amigos y a cada persona que nos esté escuchando en esta hora, en este momento. Le damos la gracia al Señor por permitirnos estar aquí una vez más en esta hora, en este momento. Al Espíritu Santo que está con nosotros. Gracias le damos porque Él es el que nos guía a toda verdad. Así que le damos la gloria a Dios por este momento, un momento especial donde vamos a estar clamando. Y después vamos a estar compartiendo una palabra con cada uno de los oyentes que nos están escuchando en esta hora, en este momento, por su radio Tiempo Potrero. Gloria a Dios y su programa, clama a mí y yo te responderé en esta hora. Así que vamos a orar, Padre, te damos gracias. Señor, en esta hora, en este momento, Padre, que seas tú glorificándote. Que seas tú, Señor, Padre de las Glorias, cada clamor que vamos a hacer en esta hora, en este momento. Señor, que cada persona que llame para nosotros clamar por ellos, Señor, en esta hora, en este momento, que seas tú glorificándote. Oh, que seas tú santificando esta Padre Santo y te programa en esta hora, en este momento. Padre, te vamos a dar toda honra y toda gloria. Gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús, aleluya. Qué lindo es ser Señor. Le damos gracias al Señor por esta hora. Bendecimos el nombre del Dios Todopoderoso. Honramos su nombre, aleluya. Qué lindo es poder glorificar y exaltar el nombre del Dios Todopoderoso del sí, creador sí. del cielo, la tierra y el mundo y lo que habita en ella. Es un privilegio para nosotros poder hablar de un Dios tan santo, de un Dios tan puro, aleluya. Es un privilegio que nosotros estemos aquí para exaltar y glorificar su nombre, aleluya. Qué lindo es el Señor. No te olvides que este es un programa de clamor, de intercesión, clama a mí y yo te responderé. Voy a estar leyendo una porción de la palabra, yo no voy a traer la palabra en este día, la va a traer mi amado esposo, Newton de la Cruz. Pero como todos saben, Gloria a Jesús, me gusta antes, Gloria a Dios, de empezar... Aclamarle una porción de la palabra, Gloria a Jesús. Y en esta mañana, eh, perdón, Gloria a Jesús, que estás de tarde. En esta tarde, Gloria a Jesús, vamos a estar leyendo una palabra, Gloria a Jesús, antes de empezar a orar. Qué lindo es poder adorar y exaltar el nombre del Eterno, Aleluya. Quiero orar, Gloria a Jesús, en esta, mañana, en esta noche. Llámanos al 781-808-808. 40, 80, Gloria, Gloria a Jesús. Es el número de la bendición Aleluya. en este día. Gloria al eterno sí, Dios. Señor. Voy a leer un salmo muy conocido y es el Salmo 121. Gloria a Jesús. Este es un salmo que todas las personas se lo saben. Gloria a Jesús. Qué lindo es ser Señor. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a dejar a mi amado esposo que lea este, este Salmo 121 en esa versión que la reina valera. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a rebaradero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Aleluya, qué lindo es ser Señor. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Qué lindo es saber que tenemos un Dios todopoderoso que guarda nuestra salida y nuestra entrada. Gloria a Jesús. Tenemos mucho por qué orar. Gloria a Jesús. Bendecimos a cada persona que está ahí en la sintonía. Gloria a Jesús. Escuchando su programa, clama a mí y yo te responderé. Pero tenemos mucho por qué orar en esta noche. Vamos a estar orando, aleluya, por los hogares, vamos a estar orando por los enfermos, vamos a estar orando por los ancianos, vamos a estar orando por los descarriados, vamos a estar orando por aquellos que quieren servirle al Señor, pero no pueden porque están atados, gloria a Jesús, aleluya. Qué lindo es Dios todopoderoso, aleluya, alabanza. Gloria a Jesús, aleluya. Padre, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, te damos gracias, Señor, en aleluya. esta hora, Padre. Mira, aleluya. Señor, venimos delante de tu presencia, sabiendo que no hay nada imposible para ti, Señor, Gloria en este día. Padre, yo quiero clamar, Señor, por las naciones. Sí, Queremos clamar por tu pueblo. Queremos clamar, Dios mío, por cada nación. Queremos clamar, Dios mío, para que tu misericordia visite. Dios mío, señor, las naciones, padre santo, Dios mío, estamos viviendo momento difícil. Es necesario que todo lo que está aconteciendo se cumpla para que la palabra del señor, aleluya, sea cumplida. Sí, Porque él no es hijo de hombre para que se arrepienta ni tampoco para que, aleluya, gloria a Jesús. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, verdad. Gloria a, gloria a Jesús. Dice la palabra que en los Dios últimos tiempos, verdad. El amor de muchos se Enfriará por causa de la maldad. Estamos viviendo unos tiempos difíciles. Estamos viviendo los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Dice la palabra que los últimos tiempos serán como los días de Noé, ¿verdad? Habrá mucha gente en casamiento, mucha gente bebiendo, mucha gente disfrutando de la carne, pero se le olvidan de lo espiritual que es lo más importante. Pero tú y yo estamos aquí para clamar, para interceder, para pedir al Eterno que tenga misericordia misericordia, que le abra los ojos del entendimiento, que quite toda ceguera espiritual, aleluya Dios no quiere que el hombre perezca Dios no quiere que el hombre se aleluya, pierda Dios sí quiere señor. que el hombre reconozca, aleluya, que a través de Jesucristo hay salvación y vida eterna, pero aleluya. tú tienes que reconocer que necesitas que Jesucristo entre a tu vida, gloria a Jesús en estos tiempos que estamos viviendo, estamos viendo que le están llamando a lo bueno de están llamando malo, y a lo malo le están llamando bueno es. aleluya alabanza Cuántas personas estamos viendo como nuestros hijos lo están engañando en las escuelas pero tú y yo estamos aquí para clamar para interceder porque nuestros hijos no puede ser enseñado por el sistema nuestros hijos tiene que ser enseñado por nosotros a través de la palabra del Así Señor es. la Biblia dice que si a nuestros hijos aún cuando sea de viejo no se va a apartar aleluya oh, y clamar Vamos Dios. para que Dios guarde nuestros hijos, sí, para que Dios los cubra. Yo no sé tú, pero mi nietos, aleluya, van a ser intruidos por el Señor. Mi nieto lo voy yo a intruir con la palabra del Señor. Vamos a clamar, aleluya, alabanza. Porque sabemos, como me dijo mi nieta, aún me dice, aleluya, se está viendo como si fuera normal un niño... Aleluya, los niños están hablando que si ellos quieren ser un animal, puede ser un animal. Que si ellos quieren, aleluya. Tener relaciones sexuales con un adulto, ellos pueden tenerla. Estamos viendo en tantos lugares que jovencitas de 15 años, aleluya, de 16 años, están teniendo relaciones, aleluya, con personas mayores, porque hay personas que dicen que se creen niños, aleluya, alabanza. Y vamos a orar, y vamos a clamar. Gloria a Dios. Que todavía aquí, Gloria a Jesús. Nosotros todavía tenemos, estamos viendo que nuestros hijos, que nuestros nietos, Gloria al Señor, lo podemos sí, instruir, no. lo podemos rescatar, Gloria a Jesús. Sí, pero, pero hay en lugares, Hermanos, que están escuchando, aleluya. Hay en lugares que ya, alabanza. Han prohibido que usted tenga el control de sus hijos menores, que, el, que ellos pueden hacer lo que yo quiera. Pero yo como le dije un día a mi hijo mayor, le dije, cuando hicieron legal la marihuana, yo le dije, la marihuana es legal ahí afuera, pero mi casa es ilegal, porque mi casa yo serviremos a Jehová. Aquí se hace, gloria, gloria a, a Jesús, lo que Jehová dice, porque el dueño de esta casa, el que suple todo, se llama Jehová de los Ejército, la fuerza que mi esposo y yo tenemos es porque Dios nos la da, aleluya. Y en esta tarde sí, vamos señor. a clamar para que Dios tenga dominio y control, amigo, tu padre, aleluya, que le sirve Gloria al Señor. No permita que el sistema corrija a tus hijos. No permita que el sistema oye aquellas personas que tienen sus hijos pequeños, aleluya, que todavía viven en su casa, sí, tiene que pararte firme, tiene que decir no, 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 no. Aquí vamos a hacer lo que Dios dice que quiere que hagamos aleluya vamos a orar padre en esta hora yo te pido que tome dominio y control de nuestro nieto padre de nuestro jovencito de nuestros hijos dios mío toda confusión todo engaño del enemigo se ha quitado en el nombre de jesús toda ceguera espiritualmente se ha echado fuera en el nombre de jesús de nazaret por el poder de la palabra padre santo dios mío te presentamos los ancianos te presentamos te presentamos la viuda, te presentamos los huérfanos, te presentamos aquellos que están cautivos espiritualmente hablando, te presentamos la evangelita, te presentamos los pastores, te presentamos cada ministro, Dios mío, ayúdalo a mantenerse fiel, ayúdalo a mantenerse a vivir una vida en santidad, apartado del pescado, Dios mío, que no doblen sus rodillas Ay, delante de los baales, delante del sistema, Padre, Dios mío, Señor amado, Ayúdanos porque esta carne es cobarde, Padre Santo, Dios mío. Tu palabra dice que el que pierda la vida por causa de ti la hallará. Dale fuerza a tu pueblo, danos fuerza para sí, seguir señora. honrándote, para seguir glorificándote en estos tiempos que estamos viviendo. Ayúdanos a hacer la diferencia en la tierra de los vivientes. Ayúdanos a honrarte, Padre, en estos tiempos. Ayúdanos a glorificarte, sí, Padre, señora. en estos tiempos. Ayúdanos, Señor, tú no nos dado espíritu de cobardía, tú no has dado espíritu de amor y de dominio propio, Padre, aleluya, alabanza, Padre, Ayúdanos no contaminarnos, Daniel procuró en su corazón no contaminarse con el vino, con la comida del Rey, Padre Santo, Ayúdanos a nosotros en estos tiempos, no doblegarnos, doblegarnos, aleluya, al sistema que está fuera de la palabra del Señor, yo sé que tenemos que someternos a la ley Gloria a Jesús, pero cuando las leyes se salen de la palabra del Señor, usted y yo tenemos, aleluya, vale más obedecerle a Dios que a los hombres, aleluya, alabanza. Qué lindo es el Señor. Voy a dejar a mi esposo que siga clamando, gloria a Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Seguimos clamando en esta hora, en este momento. Padre amado, Dios del cielo, Dios bueno, misericordioso. Padre, te pido en esta hora, en este momento, por cada persona, Señor, que está pasando por momentos difíciles, en esta hora, Aleluya. en este momento, una madre que está clamando por sus hijos, Señor, un padre, Señor, que no encuentra su familia. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, en esta hora, en este momento, una viuda, Señor, Padre de las glorias, Padre, un extranjero, Señor, Padre que está solo en la frontera, oh Jehová del cielo, clamamos en esta hora, en este momento, que seas tú glorificándote en cada uno de ellos, Señor, Padre, que seas tú obrando en su vida, te pedimos Señor, que seas tú abriendo puertas a favor de ellos, Padre de las glorias, que seas tú glorificándote Señor, que seas tú Padre amado Dios, trayendo solución a su problema en esta hora, en este momento Padre, te lo pedimos Señor por aquellos que se sienten enfermos, por aquellos que han recibido una mala noticia en el día de hoy. Padre de las glorias, al entender que en ti hay esperanza, que tú eres el Dios de respuesta, Señor. Padre amado Dios, que tú traiga respuesta a todo aquel que clama a ti, a todo aquel Señor que está clamando a ti, que está puesto los ojos en ti, Señor, diciéndote, ayúdame, Señor, Padre de las glorias. Señor, que sea tú trayendo respuesta a la vida de ellos. Padre, Amén. gracias, te damos por cada uno de ellos en esta hora, en este momento. Padre, te pedimos, Señor, por aquellos que están en la frontera, Padre de las Glorias. Mira cuánta gente. Aleluya. Tienen un mes, dos meses, tres meses, cinco meses, y la familia no sabe nada de ello. Padre, que seas tú obrando en esta personas, Señor, que lo han dejado botado. Señor, que le han metido cuento, oh Padre de las Glorias, Señor, ayúdalos, Señor, que ellos puedan clamar a ti en esta hora, en este momento, que sea tú glorificándote en la vida de ellos, que sea tú trayendo respuesta para resolver su situación, donde muchos, Señor, ya no tienen nada, lo han gatado todo, Señor, tanto, y Jesús. todavía están en esa frontera con su familia, con niños pequeños, Padre de las Glorias, Señor, que que seas tú enviando ángeles, Señor, Dios de las glorias. Que seas tú enviando un socorro a cada uno de estas personas, Señor. Padre, te lo pedimos en esta hora, en este momento. Y trae solución. En cuanto a una reforma migratoria, Señor, necesitamos una reforma migratoria. Hay más de 12 millones de personas documentados que necesitan, Señor, su residencia. Que necesitan, Señor, Padre de las Glorias, estar legal en este país, Señor. Ayúdalo, Padre amado. Mira, Oye, Señor, lo que han dicho los presidentes. Pero hasta ahora no han hecho nada, Señor. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, Padre de las Glorias. Señor, puesto los ojos en Jesús. Oh, mi alma te alaba en esta hora. Señor, que seas tú abriendo esa puerta, Señor, esa puerta de imposibilidad. Que se ha vuelto para muchos, donde muchos ya lo ven lejos, donde muchos lo ven imposible, Dios, pero tú eres el Dios de lo imposible, ¡Aleluya! tú eres el Dios que abre puertas que nadie puede cerrar. Señor, que seas tú glorificándote y trayendo una reforma migratoria, Señor. Padre, te lo pedimos en esta hora y te damos gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos también, Señor, por aquellos que están en la cárcel, Señor. Ten misericordia de ellos al entender, Señor, que aunque ellos estén en las cárceles, pueden estar libres, Señor, en Cristo Jesús. Padre, que hay una libertad mayor que la libertad del alma, es la libertad de su espíritu y de su. Carne, señor, Padre de las Glorias, porque la libertad que tú traes es completa, Señor. Padre, hay muchos que están en la calle, pero están atados a un vicio, están atados a un juego, están atados a diferentes Aleluya. cosas, Padre de las Glorias. Pero la libertad que tú das es una libertad completa, Señor. Ten misericordia de aquellos que están en las cárceles y que ellos puedan, Señor, clamar a ti, que ellos puedan, Señor, Padre, buscarte, que ellos puedan, Señor, arrepentirse, Señor, en esta hora, en este momento, te lo pedimos, Padre, que seas tú glorificándote porque tú amas a aquellos que están en las cárceles. Señor, tú enviaste a tu hijo a morir por ellos también. Solamente tú estás esperando que ellos se arrepientan, que ellos miren al cielo y reconozcan que necesitan de ti, Señor. Padre, te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias Señor en esta hora. Gloria a Jesús, aleluya. Voy a hacer un, el último clamor, gloria a Dios, para que mi amado esposo, gloria a Jesús, aleluya, en em eh, eh, del mensaje que tiene en esta noche, la palabra que Dios le ha dado, y quiero orar por las salvas, aleluya. Gloria a Dios. Quiero orar por aquellos que andan sin fe y sin esperanza. Quiero decirte en esta noche, aleluya, que Cristo te ame. Voy a orar para que se le abra gloria a Jesús el entendimiento, sí, para que Dios ponga amor en tu corazón, gloria aleluya, para que tú puedas escuchar el mensaje, aleluya, que Dios tiene para ti, que tú hay un Dios que te ama. Hay un Dios que quiere libertarte. Hay un Dios que quiere sanarte. Aleluya. Hay un Dios que no es como el hombre. El hombre mira lo que está delante. Pero Dios mira el corazón. Aleluya del hombre. Quiero orar por aquellas personas oh, que están atadas. Hay muchas personas. Aleluya. Que quieren ser libres, aleluya. Que quieren que la puerta del cautiverio se abra. Pero en esta tarde venimos clamando. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos por los amigos, Señor. Esos amigos que están cansados, que ya no quieren vivir en la sí, vida señor, que están Dios. viviendo. Esos amigos que están gastados en los vicios. Esos amigos que están gastados en el alcoholismo. Esos amigos que están gastados, Dios mío, Señor amado. Que a veces, muchas veces están en depresión. Personas que reconocen, Dios mío, que lo que están haciendo, que están en el homosexualismo, pero que ellos saben, aleluya, se sienten mal, que ellos no quieren estar en ese camino, que ellos quieren ser libres, sí, señor, pero ellos ayuda, no pueden. Padre. Pero Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, que sea usted dándole la fuerza, que sea usted libertándolo, que sea rompiendo la cadera, la atadura, que se abra la puerta del cautiverio, sí, para que ellos puedan salir, en el oh, nombre ayúdalo, de Jesús Dios. de Nazaret Padre, glorifícate, Dios, Espíritu Santo, visítalo, Espíritu sí, Santo, señor. tú eres el que convence al hombre de pecado. Padre, yo te pido en esta hora oh, que sea usted trazando en el nombre de Jesús de Nazaret sí, señor. por el poder de la palabra. Aleluya, alabanza. Qué lindo es ser, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, Aleluya, vamos, alabanza. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo la palabra que se encuentra en Romano capítulo 6. Del versículo 20 en adelante. Romano capítulo 6, del versículo 20 en adelante. Y dice así la palabra: En el nombre de Jesús. Amén. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero qué fruto tenía de aquella cosa de la cual ahora es avergonz avergonzosa, porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. A Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que le pusimos como tema a este mensaje, hay vida en Cristo Jesús. Qué lindo Dios. Hay vida en Cristo Jesús. Fíjese que nosotros vivamos diariamente donde nos dan un pago. Hay gente que le pagan diario, hay gente que le pagan semanal, hay otro que le pagan quincenal. Hay otros que le pagan mensual, pero reciben un pago. ¿Y un pago de qué? Bueno, de su trabajo, del trabajo que ellos hacen. Reciben un pago. Por ejemplo, una persona que trabaja en una factoría 40 horas tiene el derecho de recibir un pago. ¿Por qué? Porque trabajó realmente, invirtió horas en ese sitio. Entonces hay que pagarle, hay que darle un pago. De la misma manera, la Biblia dice aquí, porque la paga del pecado es muerte. De manera que nosotros, cuando estamos practicando el pecado, cuando vivamos en el pecado, dice la Biblia que hay una paga y la paga es muerte. Y la palabra muerte significa separación. Separación con quién? Con Dios, con el Creador, con aquel que te creó. Cuando realmente la persona decide vivir en pecado, esa persona vive practicando el pecado, realmente lo que le espera es una paga. ¿Y cuál es la paga? Dice la Biblia, es muerte. La paga del pecado es muerte. Mucha gente no sabe eso y vive muchas veces pecando. Ah, a mí no me importa, como quiera yo me voy a morir, como quiera un día me toca morirme. Y tanta cosa que usted escucha de la gente. Hablando, pero la gente no sabe que, por, por cuanto están practicando el pecado, por cuanto están viviendo en el pecado, hay un día que ese pecado le va a traer una pago, un apago, un pago. Mira, esto, esto es lo que te toca. ¿Por qué? Por la condición en la que tú viviste, tú vivías en pecado. Tú practicabas el pecado. Ahora te toca tu paga. Y tu paga es separación con el creador. Un día te va a tocar ir al infierno. ¿Por qué? Si no te arrepientes, porque ese tú tu paga. Así como a la gente le pagan diariamente. Así como hay gente que cobran semanal, quincenal y mensual. Esa persona cuando trabaja tiene el derecho legalmente de ir. Bueno, yo trabajé, aquí está tu pago. Una que trabaja semanal o quincenal, cuando trabaja, esa persona va segura. ¿Por qué? Porque invirtió y como invirtió, hay un pago. Oh, mira tu cheque. Mira el salario que te toca. Es el pago de esa persona. Igualmente, cuando una persona decide no arrepentirse, decide, como hay muchos que dicen, no, yo no necesito a Dios en mi vida. Bueno, tal vez en el momento, aparentemente, tú di que no necesita a Dios. Pero créeme que cada ser humano necesita a Dios. Amén. Cada ser humano necesita a Dios. Ya sea al año, a los dos años, a los cinco años, a los diez años a los 15 años, a los 20, pero todo ser humano necesita a Dios en su vida. ¿Y por qué? Porque Dios fue el creador y, y como Dios no creó, nosotros necesitamos a Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque como Él no creó, no creó para tener una relación con nosotros y esa relación se perdió en el huerto del Edén cuando el primer hombre llamado Adán realmente pecó y cuando ese hombre pecó dice que la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, esa relación se perdió entre el hombre y, y Dios. Entonces, a través de Cristo, esa relación fue restaurada. Aleluya. De manera que, aunque estamos viviendo en pecado, hay oportunidad, hay chance. Yo duré 25 años practicando el pecado, viviendo, como dicen en mi país, como chivo sin ley, cuando usamos esa expresión, lo que estamos diciendo que yo vivía como me daba la gana, que yo hacía lo que me daba la gana, yo no me detenía, y si algo me gustaba, lo hacía, y si eh, tenía que ir por allí, lo hacía, porque me gustaba, me gustaba hacer eso, me gustaba vivir de esa manera. Hasta que entendí que tenía que darle cuenta a un creador Ay, ya. que un día me iban a llamar la atención y me iban a decir. Esta es la paga que tú mereces, como dice este versículo. Porque la paga del pecado es muerte, es separación con tu creación, con tu creador, es separación con Dios. Y mucha gente tiene que entender esto, que de la forma que tú estás viviendo, lo que estás viviendo de una manera separado de Dios. Porque la palabra pecado lo que significa es transgresión a la ley de Dios o a los principios divinos. Eso es lo que significa pecado o violación a la ley de Dios. De manera que cuando yo me como o, o trapaso una luz roja, ¿qué estoy haciendo? Estoy violando las leyes terrenales y el policía tiene todo el derecho de darme un tique. Si él no me lo da, es por la misericordia de Dios, pero legalmente él tiene todo el derecho de darme un tique. ¿Por qué? Es. Porque yo violé una ley. Y así mismo como muchas veces hay gente, que están cogiendo cárcel. ¿Por qué? Porque violaron una ley terrenal y están cumpliendo 10, 20, 30 años y mucho hasta de por vida. Porque el crimen que cometieron, la ley dice que tiene que durar ahí de por vida. Eso es lo que dice la ley. Asimismo, también hay ley espiritual. Dios tiene leyes donde realmente un día Dios va a jugar a todo aquel que realmente se mantuvo viviendo en pecado, practicando el pecado, realmente haciendo lo que le daba la gana. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, como dice aquí el versículo, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro, de manera que hay una esperanza para ti y para mí, que ya no hay que estar viviendo en el pecado, ya no hay que estar revolcándose en el pecado. Antes no había esperanza, pero hoy hay una esperanza, gracias Aleluya. al Señor, que hay una esperanza para ti y para mí. Hay un regalo que Dios dispuso para la humanidad, hay un regalo que solamente tú tienes que decir si sí, yo quiero ese regalo, si sí, yo acepto ese regalo. Es un paquete que viene entero, es un paquete que viene con la salvación, que viene con gozo, que viene con vida, realmente, y nos y no, y no vuelve a la relación con nuestro Padre, con nuestro Dios, porque Dios quiere que seamos no, hijos y no realmente creación. Dios quiere que pasemos a ser hijos y Hallelujah. no creación. Hay mucha gente hoy en día que son solamente creación de Dios y Dios realmente quiere que sean hijos. ¿Y cómo nosotros podemos ser hijos de Dios? A través de Jesucristo, Hallelujah. que es el único unigénito. Del Padre, y como Jesucristo es el único unigénito, y la palabra de Dios lo que significa unigénito, que es único, pero cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, pasamos entonces a ser hijos de Dios también por medio de Cristo Jesús. No, somos adoptados por medio de Jesucristo. Mira qué bueno es Dios que nos permite. Que sean no, hijos de Él también, igual que Jesucristo, cuando aceptamos a su Hijo Jesucristo. Entonces, mucha gente que realmente por ignorancia, como dice la palabra de Dios en Osea 4:6, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, mi pueblo perece por falta de de conocimiento. ¿Por qué? Porque realmente no leen la Biblia, no, realmente no buscan, no se enteran. Déjame ver qué dice la palabra de Dios. Déjame yo realmente estar pendiente de lo que dice la palabra de Dios. Yo necesito conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que realmente esa palabra dice Jesucristo y conoceré la verdad y la verdad o hará libre entonces hay mucha gente que están viviendo en pecado que realmente están practicando el pecado porque no conocen lo que ¡Aleluya! dice la palabra que hay realmente una solución para ti para mí que hay respuesta de parte de Dios para ti que ya tú no tienes que vivir esa vida de esclavitud en el pecado revolcándote en el pecado haciendo Tanta cosa que realmente está cansado, está cansada de vivir esa vida. Y hoy hay respuesta para ti de parte del Señor. Porque dice la palabra de Dios que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que mientras el pecado trae muerte, Cristo trae vida. Cristo quiere darte vida. Y todo el mundo quiere vivir. Por más. Que una persona me diga a mí, no, yo me quiero morir, yo no quiero estar vivo, mentira. Quizá en el momento usted dice que se quiere morir porque pasó una situación, una experiencia amarga, y en el momento dice, yo me quiero morir, pero cuando realmente vemos la muerte, pegamos un grito y decimos, no, era relajando que yo estaba, porque nadie se quiere morir realmente. No, 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 fuimos creados para vivir eternamente, pero hay una solución aquí y es que hay vida en Cristo. Jesús. Ahora, realmente hay vida en Cristo Jesús, pero realmente tenemos que estar conectados a la vida. Hay Hallelujah. gente que se conectan hoy, pero mañana se desconectan. Así hay bien. gente que duran dos días conectados, pero duran tres días desconectados de Jesús. Y así no podemos vivir. Tenemos que estar conectados siempre con Jesús. Hallelujah. Mientras estemos conectados con Jesús, hay vida en Cristo Jesús. Hay gente que se conectan, se desconectan. Hoy están con Cristo, mañana no. Dos días con Cristo, tres días sin Cristo. No, no, así no. Hay que conectarse realmente. Hay que de verdaderamente, de corazón está conectado a la fuente que es Cristo Jesús. Cuando tú y yo nos conectamos con Cristo, realmente, eh, hermano, tenemos vida en Cristo Jesús. Realmente se va a ver la diferencia, se va a ver realmente el gozo, la alegría, la paz en nosotros. Aún en medio de los problemas, aún en medio de las situaciones difíciles. Porque dice la palabra que a todos nos llega el día malo. Todo nos llega un día malo. Pero qué lindo es recibir el día malo cuando estamos en gozo, cuando estamos en paz, cuando hay vida en nosotros. Que llegue el día, el día malo y no... Lo sentimos tan fuerte, ¿por qué? Porque realmente estamos conectados a la fuente. Pero hay gente que se conectan hoy y mañana se desconectan, y de repente le llega el día malo y se vuelven un zancocho, se vuelven ya un, un fleje, y ya tus, un, parece que un, ara, un huracán pasó por encima de ellos. ¿Por Aleluya. qué? Porque realmente eh, se están conectados y se desconectan. Se conectan y se desconectan. No, 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 no. Esa vida así no funciona. Cristo quiere que estemos conectados a la fuente, que Él es la fuente, la vida. Él dice, el que cree en mí, como dice en la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Que esos ríos son realmente el Espíritu Santo trayendo, influyendo vida en nosotros. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Gracias por tu misericordia. Dios te está llamando realmente a una vida de abundancia. Tiene que llegar un momento en tu vida donde tú te canses y decir, wow, estoy cansado de esta vida que llevo, lo mismo y lo mismo. Santa esta Jesús. esclavitud, realmente, la misma situación siempre, los mismos problemas. Tiene que llegar un momento donde nos cansemos y decimos, ya estoy cansado de esta vida que llevo. Que, no, y especialmente tú que conociste los caminos del Señor, tú que sabes lo que es los caminos del Señor, realmente no te dejes engañar del diablo. Hay tanta gente que el diablo lo está engañando hoy en día y le está poniendo tanta cosa en la mente para que no se acerquen a Dios, para que no busquen de Dios. Entiende, por favor, que todo esto son obra del enemigo, porque el enemigo trabaja de una forma que actúa. Como que si es nosotros mismos muchas veces que estamos pensando, como que si somos nosotros mismos que nos salen esos pensamientos de nosotros, pero realmente es él, esa tercera persona que está operando muchas veces en nuestra mente y trae esos pensamientos para que tú y yo sigamos en lo mismo, en lo, eh, practicando el pecado, viviendo en el pecado, mintiendo, realmente engañando, robando. Fíjate que... Yo, antes el diablo me tenía engañado porque yo les decía que yo no robaba. Y, y mucha gente también piensa en eso mismo, porque eh, el hecho de que nunca se ha metido a un banco, o nunca han atracado a una persona, o, o se ha metido a, a una tienda, ellos dicen que no han robado, pero realmente hay muchas formas de robar, porque cuando tú vas a una tienda y, y te come una uva una funda que está cerrada y de repente tú la abres y te la comes y dejas esa funda abierta, ya eh, esa tienda está perdiendo porque realmente ya tienen que sacar esa funda porque alguien la abrió y, y el próximo que venga y ve esa funda abierta no la va a coger. Y más con toda esta enfermedad que están ocurriendo hoy en día, dice, no, yo no quiero esa funda y ya es un, un daño para esa tienda que realmente hicimos. Yo realmente practiqué eso. ¿Por qué? Porque yo no sabía, yo no lo veía eso como, como un robo. Y, y muchas veces jugando eh, a la bolita, muchas veces cuando eh, me perdía, arrancaba para la casa y si yo encontraba un 5 centavos, 10 centavos o 25 centavos mal puesto, me lo llevaba. ¿Me entiende? Y eso uno muchas veces lo ve como que no es nada, como que es un juego. Pero realmente la realidad es que, que uno roba muchas veces un candy, un, un dulce. Y muchas veces uno se lo roba. Pero el enemigo muchas veces no tiene tan engañado que dice que no. No, eso no es nada. Eso no es nada, no. La palabra realmente, cuando la palabra dice de robar, no está diciendo un millón, no está diciendo cien mil dólares. No, no, no. Robar es que tú te robas un penny y eso es robar. Que tú te robas un dulce y eso es robar. Para Dios eso es robar porque realmente está, realmente eh, rompiendo la ley establecida por Dios. Entonces la Biblia dice aquí realmente porque la paga del pecado es muerte. Yo estoy seguro que nadie, nadie en esta tierra quiere estar separado de Dios. Nadie en esta tierra quiere vivir alejado de Dios. Pero entonces, ¿por qué mucha gente muere sin Dios? Porque realmente no conocen la palabra. No conocen lo que la Biblia dice que ya hay un un regalo para nosotros. Que hay un regalo que Dios dispuso de su Hijo amado. Lo dio como ofrenda. Lo dio en la cruz del Calvario para que pagara el precio que realmente tenían no tú y yo la deuda que tú y yo teníamos con nuestro Creador, con Dios. Y Dios dispuso de un regalo, de una dádiva, como dice aquí la palabra, para que tú y yo no nos perdamos, para que tú y yo realmente tengamos vida eterna. Realmente Cristo está a la puerta. Y hay, hay más de dos mil años que realmente Cristo murió y se viene predicando el evangelio y se le está diciendo a la gente que Cristo viene que Cristo está a la puerta y hoy en día la gente lo está cogiendo como un relajo lo está cogiendo realmente como que ah eso eso yo lo estoy oyendo desde pequeño pero diariamente están muriendo miles y miles de personas y realmente hay gente que murieron sin Cristo y esa gente lamentablemente están ya para el día que lo llamen, lo llamen para juicio, para decirle: tú vas a estar en el infierno por una eternidad porque nunca le hiciste caso a la palabra de Dios, al llamado que Dios te estaba haciendo. De manera que en Cristo hay. Vida eterna, hay un regalo especial de parte de Dios para ti y para mí. No rechace el regalo de Dios. Hermano, esto Dios lo ha puesto tan fácil. Imagínense que en la ley había que hacer tanta cosa para agradar a Dios, que había que llevar un chivo, que había que llevar una cabra, que había que llevar cierto grano, que había que hacer tanta ofrenda. Realmente por nuestro pecado. Y era solamente por el pecado temporal. Hoy no. Realmente cuando Cristo muere, muere por los pecados míos, lo de ayer, lo de hoy Aleluya. y lo del futuro. Realmente, mire lo bueno que dio. Que realmente cuando Cristo muere, muere una sola vez y para siempre. Pero muere por los pecados. Que yo cometí en el pasado, por los pecados que cometí hoy en el presente, y por lo que voy a cometer mañana en el futuro, quiere decir, mire qué garantía nos da el Señor Jesucristo. Con esto no estoy diciendo que yo realmente voy a pecar mañana libremente, que yo mañana me voy a levantar y voy a pecar porque Cristo ya pagó por mi pecado. No, no, no es eso lo que estoy diciendo. Entiéndame lo que estoy diciendo, que ya él pagó una vez y para siempre, que él no tiene que volver a morir por mi pecado de mañana. No, 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 es que ya él pagó el precio, de manera que mañana cuando yo me levanto y trato de agradar a Dios y de repente acepto un pensamiento que me viene a la mente, ya Cristo pagó el precio por eso, aunque yo me arrepiento y digo, Señor, perdóname, mira que pensé mal de esta persona, perdóname, pero ya hubo, hubo alguien que pagó. El precio hace dos mil años. Así Amén. que, hermano, hay vida externa en Cristo Jesús. La gente hoy en día está buscando cómo alargarse la vida, cómo ponerse más joven. La gente está buscando tantas cosas realmente, y Dios lo puso tan tan fácil y nosotros lo estamos haciendo tan difícil. Gente que se van para un país, para otro país, buscando cómo añadir uno a su a su a su a su edad años cómo ponerse más joven como tanta cosa que el ser humano se complica la vida y cómo el señor realmente lo ha dispuesto de una manera tan fácil y nosotros muchas veces no queremos entender. Amigo sí. que me esté escuchando en esta hora, en este momento, hay vida eterna en Cristo Jesús. Lo que pasa es que tú y yo no podemos estar conectados un día y dos días desconectados de Jesús. Si nos conectamos, vamos a conectarnos para siempre, vamos a conectarnos de la fuente, de la vida, porque Cristo es lo que... Quiere darme vida eterna. Él allí en la cruz del Calvario, cuando Él murió, Él murió para darnos vida eterna. Hay una vida eterna que el Señor te está ofreciendo. Ya tú no tienes que estar en cautividad. Ya tú no tienes que estar viviendo cautivo al pecado del que pecado. Sé el amo de tu vida. No, no, no. ¿Por qué? Si el Señor quiere ser el amo de tu vida. El Señor quiere decir, yo quiero ser tu maestro, tu Señor. ¿Por Ay, qué? No ya. Tú quieres que el... el el diablo y el pecado se el amo tuyo. Santo. Cuando Dios. hubo alguien que ya pagó el precio. Cuando hubo alguien ya que dio su vida por ti, por mí. Porque como dice aquí la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Mala dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él puede ser tu Señor si tú en este día te dispone en tu corazón y le dices, Señor, estoy cansado de la vida que lleva, me voy a conectar, voy a arrepentirme, pero lo voy a hacer de todo corazón. Aleluya. Gloria a Dios. No es tiempo para estar viviendo conectado y desconectándome, como cuando conectamos la televisión y la desconectamos, cuando conectamos la radio, cuando conectamos la computadora o un teléfono. No, 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 no. El Señor quiere que tú te conectes, pero que te conectes ya para siempre. ¡Aleluya! Que aunque venga momento malo, pero que no te desconectes del Señor. Hay tantas personas que se conectan y se desconectan, que se conectan y se desconectan. No, no, no. Así no es que el Señor quiere que tú vivas la vida cristiana sino que te conecte y que te hay conectado, aunque vengan los momentos difíciles, pero Exacto conectado con, con el maestro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. El salmista, en una ocasión, se vio en un momento difícil, en un momento apretado y parece que en el momento que él estaba estaba en los montes y de repente él mira alrededor y ve toda esta montaña, ve todo, todo estos montes y se pregunta de dónde vendrá mi socorro pero ahí mismo le vino la respuesta y dice mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra él tenía una conexión con el Señor él estaba conectado por eso de una vez le vino esa palabra a él y a ti cuando tú clamas a él ¿Qué es lo que te viene? Aleluya. Aleluya. Mi alma te alaba en esta Excelente. hora, en este momento, Señor. Gracias. Amigo que me esté escuchando, hoy tú puedes pasar de muerte a vida. A Jesús. Hoy tú puedes decirle a ese amo que te tiene cautivo, que te tiene engañado, que te tiene desilusionado, que te tiene bajo presión. Hoy tú le puedes decir, ya no más. Necesito otro dueño. Necesito vida y no muerte. Aleluya. Porque la vida que está viviendo realmente es una vida de muerte. Vive en depresión. Aleluya. Vive realmente con, o, 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 en opresión. Vive realmente triste. Vive amargado. ¿Esa es la vida que tú quieres realmente? Santo Dios. ¿Realmente esa es la vida que tú quieres? ¿Vivir triste, amargado? enojado, con raíz de amargura, con enojo todo el tiempo. Santo Dios. Oh, hermano Newton, ¿y usted no se enoja? Sí, yo me enojo, pero yo no vivo enojado todo el tiempo. Cuando yo voy, me enojo, voy a la presencia del Señor. Aleluya. Cuando me airo, voy a la presencia del Señor. Pero Santo hay gente Dios. que vive en airado todo el tiempo. Así es. Hay gente que vive en airado todo el tiempo. Que usted no le puede hacer una pregunta porque explotan como una bomba. Santo Dios. Pero fue una pregunta que yo te hice, muchacho. ¿Y qué fue? Aleluya. Pero como están, viven enojados. Así es. Están en, caut, en cautiverio. Y el Señor quiere sacarte del cautiverio. Amén. Fíjate que el pueblo de Israel duró 70 años en cautiverio. 70 años oprimido por lo babilónico. Uno de los imperios más crueles. 70 años bajo cautiverio. Santo Dios. Dios le habló, Dios le dijo. Y aún así no entendieron. Uh -huh. Hasta que vino, vino esa nación y se los llevó en cautiverio. Y todavía estaban allá y no lo creían. Ale, y tuvo Dios que levantar a un profeta y decirle, mira, dile a ellos que se casen en esta tierra. Dile a ellos que tengan hijos porque van a durar 70 años en cautiverio. Santo Dios. Y así hay mucha gente hoy en día que Dios le está hablando, quiero sacarte del cautiverio, quiero sacarte de la vida de muerte que está llevando, quiero sacarte de esa vida de opresión, de amargura, de tristeza. Pero es una decisión que tú tienes que tomar y decir, estoy cansado de la vida que llevo, estoy cansado de esta vida de muerte que llevo. Santo Dios. Cuando nosotros reconocemos eso y decimos, Señor, estoy cansado de esta vida que llevo, entonces el Señor va a poder obrar en mí. Así es. Así que hay un, un regalo para ti en esta noche. El Señor quiere entregarte vida y no muerte. Y la palabra vida significa realmente acercarnos al Señor, volver realmente a esta relación con nuestro Padre Celestial. Aleluya. Así que amigo. Que me esté escuchando, descarriado, el Señor quiere darte vida y no muerte. Hay una vida para ti en este día. Es solamente tú reconocerle y decirle, sí Señor, yo quiero esa vida. Estoy cansado de la vida que llevo. Sancto. En este día tú puedes cambiar de muerte a vida. Sancto. Hay una vida que se te está ofreciendo y no una vida cualquiera. El Señor dijo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Vida en el espíritu, vida en el alma y vida en el cuerpo. Realmente la totalidad de la vida. Gloria a Dios, mi alma te alaba, Querido Señor. Dios. Así que quiero dejarla a mi esposa en esta hora, en este momento. Gloria a Jesús, que Dios bendiga a nuestro hermano Newton. Gloria a Jesús por esa poderosa palabra, bendecimos a cada uno de los que están en sintonía en esta hora, lo bendecimos en el nombre de Jesús, vamos a orar nos quedan pocos minutos, gloria a Jesús vamos a hacer una oración Gracias. hermano Newton, por cada persona que está en sintonía y por los amigos amigos en esta noche, Dios te ha hablado, aleluya si tú escuchas la voz de Dios no endurezca tu corazón, así es no todo el tiempo el Espíritu de Dios contenderá con el hombre aleluya, Dios te está llamando un arrepentimiento. Amén. Dios quiere que tú tengas vida. Aleluya. Siempre digo esta palabra: el que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente hablando. Y Dios te ha hablado en este día. Gloria tú a Dios. estás muerto espiritualmente hablando porque espiritualmente porque no tiene a Jesús. Pero Dios te quiere dar vida en esta noche. Es. Solamente repite con nosotros, Señor Jesús. Yo reconozco que soy un hombre pecador. Yo reconozco que ando. En un camino de muerte, pero hoy yo quiero resucitar. Aleluya. Yo quiero que llegue la resucitación a mi vida, sí, a señor. mi casa. Hoy, Padre Santo, te confieso como mi único suficiente Salvador. Perdona mi pecado. Yo reconozco que necesito de ti. Yo reconozco arrepentirme. Yo me arrepiento de todo pecado. Yo quiero vivir una vida en abundancia, Aleluya. Padre. Yo te entrego mi corazón. Sí, Ame un hombre nuevo. Lávame con esa sangre preciosa. Yo te acepto como mi único suficiente Salvador y como mi dueño. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no será borrado. Gloria a Jesús. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Que lindo es cuando un hombre reconoce que sin Dios no vale nada, aleluya. Porque tú puedes tener toda la riqueza en el mundo, tú puedes tener todo, pero si tú no tienes a Cristo, tú estás muerto espiritualmente. Como estaba hablando mi esposo de la mortandad espiritual. Así que Dios te bendiga en este día. Bendecimos a aquellos que están ahí, los amigos de Chelsea, los amigos de Ceylon, los amigos. De Providence, los amigos de Conérico, los amigos de Rhode Island, Washington, Gloria a Jesús, de Washington DC, los amigos, Gloria a Jesús, bendecimos, Gloria Francia, a Dios, de, de Francia, de Rusia, Gloria a Jesús, lo bendecimos en esta hora, Nueva de York. Nueva York, de California, Dios te bendiga, Florida. Florida, aleluya, California, Gloria a Jesús, te bendecimos en esta hora, no hay nada imposible para ti, para Dios en esta hora. Y el Señor te dice, clama a mí que yo te voy a responder. Bendecimos a los amigos que están escuchando en Francia, en Rusia, aquellos que nos están escribiendo, de Carolina, aleluya, de California, de Brooklyn, aleluya, de Lynn, gloria a Dios, aleluya. Qué lindo, aleluya. Gracias por dejarnos saber que estar ahí. Gracias por sintonizarnos, aleluya. Te bendecimos en este día. Declaramos que los cielos se abren, aleluya. Bendecimos a los amigos de... Puerto Rico, bendecimos los amigos, aleluya, de República Dominicana, de donde quiera que sí, estén escribiéndonos ahí, aleluya, alabanza al que vive, bendecimos el nombre del Eterno, aleluya, qué lindo, aleluya, alabanza, Dios te bendiga, declaramos liberación, declaramos sanidad, declaramos que los cielos se abren a tu favor, bendecimos el nombre del Eterno, así que Dios te bendiga, Dios te guarde, este fue tu programa, clama a mí, yo te responderé con tu hermana, amiga C. Fernández, se despide y Newton de la Cruz, aleluya hasta el próximo miércoles si Cristo no ha venido Gloria a Dios, así que se despide de ustedes su hermano Newton de la Cruz con cada uno de los oyentes que están ahí escuchando, que Dios siga bendiciendo tu vida, fortaleciéndote a ti y a tu familia recuérdate, Maranata Cristo viene aleluya. este fue su programa, clama a mí yo te responderé por su radio Potrero tiempo. Dios le bendiga. Aleluya. Dios le guarde. Qué lindo es el eterno. Aleluya.